De la montaña hasta la ciudad en el valle y llevamos nuestros productos para venderlos. Llevamos nuestra caña de azúcar, nuestro café, nuestro maíz. Llevamos todo cuanto tenemos para conseguir algún dinero.
precios que obtenemos son frecuentemente bajos. Pero los precios son bastante altos cuando vamos a comprar algo. Quizás la vida siempre ha sido así. Durante 100 años hemos vivido en nuestro pueblo de San Andrés o en sus alrededores. Nuestros abuelos vivieron en este sitio. Se encuentran todavía algunas de sus viejas tumbas. En primavera y en otoño, en verano y en invierno, vivimos y trabajamos. Las montañas y los valles siempre han existido ahí y son buenos. Son nuestro hogar. Vivimos y trabajamos lo mismo que nuestros padres y lo mismo que los padres de ellos. Pero el mundo exterior ha cambiado. Todavía se toman 2 horas y media, si se tiene un caballo, para bajar nuestras mercaderías a la ciudad, en el valle, para venderlas. Y los hombres allí frecuentemente nos engañan. Y las cosas que necesitamos comprar tienen un alto precio. Algunas veces no se consiguen. Cuando el día de mercado se acaba, todavía se toman 2 horas y media para subir a las montañas. A nuestro pueblo. Buenos días. Buenos días, don. ¿Compra maíz? Sí, compro. ¿A cómo lo paga? A 20 pesos. No, muy barato. Ayer lo pagaba mejor. Hoy no lo pago, sino a 20 pesos. Páguelo mejor, hombre. Pues no, no lo pago. Si a eso le sirve, le compro maíz. Bueno. Está bueno. Todas robas. Bueno. ¿Tiene maíz? Sí, tengo. ¿A cómo? A 25 pesos, arroba. ¿No da menos? No, señor. Déjale, me da media arroba. Bueno.
Buenos días. Buenos días. El arroz, 2 libras. Harina de maíz, 2. Azúcar, 1 libra. Vela, 5. Sal. No hay sal. Manteca, 1/2. ¿Cuánto debo? 13.50. No, muy caro eso. No compro eso. No me alcanza. Adiós. Hasta luego. Algunas veces, cuando volvemos a nuestro hogar, desde la ciudad en el valle, hay malos sentimientos y falta de comprensión. Algunas veces, un hombre y su esposa no se entienden. Y esto da lugar a equivocaciones. La mujer piensa que el hombre no ha traído suficientes cosas del mercado, que quizás es un mal comprador. Pero él está mejor enterado. El precio que recibió por su maíz fue muy bajo. Pero el precio por las provisiones que compró fue muy alto. El hombre y la mujer se echan uno al otro la culpa, pero realmente en su interior lo malo no está en ellos mismos. Es que el pequeño agricultor no cuenta con medios para mejorarse a sí mismo ni a su familia. Ya, muy caro. La mujer se puso brava porque le traje poquito mercado. Y tiene razón. Yo también estoy bravo porque no se vende el maíz. Lo pagan muy barato. Sí. Yo también llevé unas papas para venderlas y no las pude vender. No pude comprar nada tampoco. Todo barato lo que uno vende. Y lo que uno compra en la tienda sí está muy caro. Sí. Y yo no vuelvo a comprar donde estoy comprando, porque nos están engañando en la pesa. No le digo, así es. ¿Qué pasa? 2 romanas, una sí. Para comprar, otra para vender. Sí. ¿Ven? Un problema. Y muy lejos, está muy lejos de aquí. Es muy caro el transporte de bestia. Los caminos están ver que se ponen. Así es. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hay que hacer alguna cosa porque así estamos mal. Vamos para la miseria. Tenemos que hacer algo. De algún modo, de alguna manera, tenemos que encontrar una solución para algunos de nuestros problemas. No hay un experto en agricultura, un profesor, allá abajo en el valle, un hombre que sepa de estas cosas.
pues ya es bueno. Buenos días, profesor. Pedro Trujillo, a sus órdenes. Bien, anda a sentarse. Gracias, profesor. ¿En qué le puedo servir? Hemos venido en comisión para solicitarle el favor de ir a San Andrés. Allá tenemos muchas necesidades. Primeramente tenemos una organización que nos ayude a la alimentación. Entonces lo que ustedes quieren organizar es una cooperativa de consumo. Haciendo eso. Díganme, ¿cuántos socios se pudieran reunir o cuántas personas quisieran ser socios de la cooperativa? Allá vemos muchas personas con la misma necesidad. Bueno, muy bien. De aquí a San Andrés hay por ahí unas 2 horas y media a cabal. Eso no interesa la distancia. El caso es que yo quiero ayudarlos y con mucho gusto el próximo domingo en un salón de la escuela de allá de San Andrés nos reunimos, citen a bastantes personas y hacemos una reunión y empiezo a explicarles cómo se organiza, cómo se forma una cooperativa. ¿Qué dicen, compañero? Pues yo creo. Queda muy bien. Muy bien, profesor. Entonces, el próximo domingo. Muy bien, profesor. Bueno, muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profesor. Durante 100 años hemos bajado desde nuestras casas hasta la ciudad del Valle. A don Campo, don Pedro, don Obdulio, se les han hecho muchas promesas anteriormente y lo mismo se las han hecho a sus padres. El profesor puede que venga o puede que no venga, pero sería bueno que viniera. La vida en nuestra aldea es como siempre ha sido. Muchos de entre nosotros no somos dueños de tierra propia. Hemos aprendido a vivir sin pedir nada. Lo mismo que nuestros padres, y por consiguiente, solo confiamos en nosotros mismos. Hay muchos niños en San Andrés. Fue solamente hasta hace unos pocos años que logramos construirles un colegio para los primeros 3 grados. La instrucción elemental es importante. Hay muchas cosas que son importantes para un hombre. Pero ¿puede un hombre realmente cambiar su vida? Ha venido. Nos reunimos. Escuchamos sus palabras sobre la cooperación. Este es el profesor Torres que viene a darnos la conferencia sobre cooperativismo. Buenos días, señores. He venido invitado por un grupo de ciudadanos de esta localidad con el objeto de dictarles una conferencia sobre cooperativismo. Sé de los distintos problemas que ustedes tienen y el deseo de resolverlos.
organizando una cooperativa. Como una sola reunión no nos basta, vamos a organizar una serie de reuniones donde estudiaremos todos los aspectos del cooperativismo y donde al final creo que ustedes puedan entender mejor los ideales cooperativistas. Y por último puedan ustedes organizar su cooperativa. Primeramente vamos a averiguar qué quiere decir la palabra cooperación. ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir cooperación? Ayuda. Bueno, cooperación quiere decir ayuda. Cuando un grupo de personas se juntan con el objeto de ayudarse mutuamente, quiere decir que están cooperando las unas con las otras. Bueno, el hombre nació para la cooperación. El espíritu de la cooperación es el espíritu cristiano del amor al prójimo. Amistad, justicia y honradez. La cooperación es un instrumento de cambio para mejorar la vida del individuo y del grupo. La cooperación significa fuerza, significa poder. Vamos a ver un ejemplo práctico de la cooperación. Si yo cojo esta varita, la puedo romper fácilmente. Pero si cojo esta otra varita y la junto a estas, las uno bien y trato de partirlas, no puedo partirlas porque son fuertes. Eso mismo le sucede al individuo. El individuo solo es débil, pero el individuo unido es poderoso. Bueno. La reunión ha terminado. La próxima semana habrá otra. Ahora vamos a definir la palabra cooperativa, que viene de cooperación. Una cooperativa es un grupo de personas que se asocian libre y voluntariamente con el objeto de obtener servicios para sí y para toda la comunidad. El grupo debe formarlo un número de personas que tengan los mismos intereses, que tengan los mismos problemas y que estén unidos con lazos de amistad y de confianza mutua. El grupo debe estar dispuesto a trabajar unido y en forma organizada. Debe haber libertad de ingresar y dejar la cooperativa, que debe ser una institución democrática en su forma más pura. El lema de toda cooperativa es servir sin ánimo de lucro, sin ánimo de obtener ganancias. Terminamos esa reunión. Esperaremos la próxima. Existen 7 principios cooperativos. Vamos a verlo uno por uno. El primero es matrícula abierta. Quiere decir que los socios están o son libres para entrar o dejar la cooperativa en el momento que ellos quieran. El tercer principio, un voto por cada socio. Esto quiere decir que cuando se vayan a hacer elección, se vayan a nombrar las directivas de la cooperativa, cada socio solamente tiene derecho a un solo voto. Bueno, entonces yo creo que con esta conferencia hemos terminado por hoy y los invito para dentro de 8 días y espero la asistencia de todos. Muchas gracias. Las muchas reuniones que tuvimos han terminado. No fue tarea fácil, pero lo pensamos seriamente. Hablamos juntos sobre esta cooperación. Juntos decidimos probar. Paula, que vive en la esquina de la plaza del pueblo, dijo: yo prestaré un cuarto de mi casa. Yo construiré algunos estantes, dijo don Abdulio. Yo subiré provisiones en los caballos desde el valle, dijo don Jaime.
azúcar, jabón, manteca de cerdo, espermas, harina, arroz. Yo haré una balanza, dijo don Jesús, una balanza honrada. Para hacernos socios, cada uno puso el dinero que pudo en la cooperativa. Cada uno llegó a ser un poseedor de acciones. Con el dinero que provino de todos nosotros, los socios, compramos cosas que necesitábamos para nuestro propio almacén, en nuestra propia aldea. Se eligió a don Pedro como gerente de nuestra cooperativa y él conservó archivos de nuestras compras y de nuestras economías. Pero había algo más que el dinero ahorrado, o que las balanzas honradas, o que la facilidad de conseguir las cosas cuando las necesitamos. Este era el primer día de mercado en nuestro propio almacén, en nuestra propia aldea, y no tendríamos que esperar otros 100 años. Nunca habíamos trabajado juntos anteriormente, pero ahora sabemos que podemos trabajar juntos. Podemos cambiar nuestras vidas. Podemos tener una vida mejor, si lo deseamos. Debería haber pasado por la experiencia de haber trabajado muy duro para lograr algo y de llegar un día a comprender que aquello por lo que ha trabajado tanto ya lo tiene. Es algo que existe, que disfruta. Orden del día para la Asamblea General. Primero, abrir la sesión. Segundo, llamada a lista. Tercero, lectura. Los habitantes de San Andrés habían tenido muchos problemas. Presentación del balance y beneficio cooperativos. Quinto, asuntos nuevos. Sexto, clausura. La distancia de su pueblo a la ciudad era muy grande y allí tenían que comprar provisiones. A menudo habían sido engañados. Algunas veces no encontraban todas las provisiones que necesitaban. Pidieron a un profesor de agricultura que les aconsejase sobre estos problemas. Y así empezaron una cooperativa de consumo. Después de 3 años... celebran su Asamblea General. Los socios habían elegido a don Campo como uno de los directivos de la cooperativa. Ahora él recordaba cómo empezó la cooperativa. Don Campo recordaba cómo empezó la cooperativa en un pequeño cuarto en la casa de uno de los socios. También recordaba cómo un año después los socios habían ahorrado suficiente dinero y la cooperativa había crecido tanto que empezaron a construir su propio edificio. Todos juntos contribuyeron con sus esfuerzos. También contribuyeron con el dinero para la cooperativa y eran dueños del edificio, los estantes y los productos que estaban en ellos. Era su cooperativa, en su propio pueblo, era de ellos, de todos. El día que se mudaron de su primera tienda al nuevo edificio, invitaron al profesor de agricultura. Era día de alegría. El profesor tuvo razón cuando les aconsejó que debían pensar sobre sus problemas, que debían estudiar lo que es una cooperativa y considerar si valía la pena tener la suya propia. También los habitantes de San Andrés tuvieron razón al organizar su cooperativa.
Una de las cosas buenas de una cooperativa es que tiene una junta directiva o consejo de administración. Esta junta es elegida por los socios. Los directivos son responsables a todos los socios. Celebran una reunión cada vez que es necesario para discutir y decidir qué acción tomar sobre cualquier asunto que concierne a la cooperativa. Celebran su reunión de acuerdo con las reglas que rigen las cooperativas. Esta es una reunión del Consejo de Administración de la Cooperativa de San Andrés. Se reunió el Consejo de Administración de la Cooperativa de San Andrés Limitada a las 7 p.m. en junio. Hubo quórum reglamentario. El acta de la sesión anterior fue leída y aprobada sin modificación. Fueron presentados los correspondientes informes. Se aprobó efectuar clases educacionales. Se discutió la apertura de sesión de mercadeo y se aprobaron como socios a Carlos Vargas y Ramón Mensa. Agotado el orden del día, fue levantada la sesión a las 8 y media p.m. En consideración al acta que se acaba de leer, está en discusión. ¿La aprueban? Cuarto informe, tesorero. Informo pues que el capital de la cooperativa asciende a 5.000 pesos y también solicita afiliación el señor Santiago Trujillo y le aporta el valor de 5 acciones y cuota de admisión. En consideración a la solicitud del nuevo socio, está en discusión. ¿Lo aprueban? Yo informo que en los 2 meses anteriores han subido bastante las ventas. Informo que se presentaron 3 cursos de formación educativa para la cooperativa, la cual ha dado un muy buen éxito. Quinto, asuntos pendientes. No hay. Sexto, asuntos nuevos. Yo opino que se debería de abrir crédito para los socios en la cooperativa. Pido la palabra. ¿Quién es la palabra? A mi parecer no debería haber crédito para los socios. Pido la palabra, señor presidente. ¿Quién es la palabra, señor presidente? Respaldo el dictamen de don Jesús Quiera Adentro en que no se le deben dar crédito a los socios porque sería vender la economía de los socios. Por lo tanto, con la lista no podemos comprar artículos. Pido la palabra, señor presidente. ¿Quién es la palabra? Yo también me parece importante la opinión y puesto que es principio educativo se debe cumplir. Está en consideración la discusión sobre crédito. Sigue la discusión. Va a cerrarse. ¿La aprueba? Es muy importante, pero es simplemente una reunión de las muchas que han celebrado en el año. Y habrá muchas, muchas más. En la actualidad, la cooperativa de San Andrés puede ofrecer más y mejores servicios, porque más personas se han hecho socios y han aportado dinero, porque la cooperativa ha tenido una buena administración y porque sus socios han preferido sus servicios. Don Pedro ha realizado buena labor como gerente de la cooperativa. Por eso lo eligieron otra vez para el próximo año. En los últimos meses, los socios de la cooperativa decidieron abrir su propia carnicería. Por primera vez hubo carne para todos, y el dinero que se pagaba era por una medida exacta. Los socios economizaban en la compra de la carne, y como en la compra de los demás comestibles, se les acreditaban los beneficios a fin de año. Así, don Campo recuerda, y ahora, este año, don Campo es presidente de la cooperativa. Esta es la Asamblea General de Socios. Casi todos están presentes. La Asamblea General, como la reunión del Consejo de Administración, se celebra de acuerdo con las reglas de la cooperativa. El Consejo de Administración se ha reunido frecuentemente y por consiguiente ha habido muy buenos éxitos. Se amplió el edificio.
se extendieron algunos servicios a los socios. Hubo, por haber crecido el capital de los socios... En ella se formulan y discuten preguntas, planes para el futuro y detalles importantes para los socios y su cooperativa. Y luego se someten a votación. No tengo más que informar. Quinto punto, presentación del balance y beneficios cooperativos. El balance que se acaba de presentar, lo vamos a poner en consideración de la asamblea. Está en discusión. Sigue la discusión. ¿Lo aprueban? También vamos este balance a fijarlo en un lugar de la cooperativa para que todos lo vayan a leer y darse cuenta cómo ha marchado. También queremos informar y que se va a repartir los beneficios a los socios. Inmediatamente vamos a entregar los comprobantes por los servicios prestados a la cooperativa a sus socios. La señorita secretaria... Después de algún tiempo, la secretaria empieza a llamar a los socios para que pasen a recibir el dinero que les corresponde como beneficios por haber usado los servicios de su cooperativa. Esta es su cooperativa. Francisca Son. Buenaventura Tierra Adentro. Vuelvo a repetir. Ellos la establecieron. Carmen Rosa Tierra Adentro. Habían luchado fuertemente, pero ahora eran dueños de ella. Juntos habían luchado para ayudarla a crecer. Por eso decidieron que solamente una pequeña porción de los excedentes sería pagada en efectivo. El remanente quedaría asentado en los libros de la cooperativa como las aportaciones de cada socio. Así, la cooperativa tendrá más dinero para servir mejor. Juntos tenían la fuerza del gran árbol que se alzaba sobre ellos, cuyas raíces son muchas y penetran profundamente en el suelo. Había costado mucho trabajo organizar esta cooperativa, muchísimo trabajo. Había necesitado mucha confianza y mucha fe de parte de cada uno. Los habitantes de San Andrés habían querido cambiar sus vidas. Y finalmente, lo han logrado. Tendremos un festival en alegría de nuestra cooperativa. Está clausurada la sección. Thank you.